Yable al barrio Capitán de Pasonanca, June Julian, kay mayoría del mga residentes del kilometer 4 Pasonanca, el conformia para pasar el proyecto del bypass road na diilalugara. Asegun kun Julian, del primero, tiene total de 29 mga residentes del lugar el taopone para pasar na diilalugar el proyecto, considerando que ay afecta este na diila propiedad. Pero este tiempo, tiene lang segun 7 mga familia el no pa totalmente decidi. Ya anunsya con este si Julian durante el diálogo acerca el proyecto que ya conducí ayer na oficina regional del DPWH. So far, basta hindi man-touch kanila, anay mas problema kanila. Man-maintain lang na 12. If there is a way to expand, pero hindi el expansion para alya kanila to make it 20. So taman agree man gayod kay not easy tamen buska abri kita el road right of way 20 meters passing through a thickly populated area. Taman agree tamen el regional director. Sita akorda ya queda pendiente el abrida del bypass road na mencionado lugar por causa con el mga residentes ta opone que pasa na di ila lugar el proyecto. De mas temprano ya considera el DPWH para busca otro ruta aber para desvia con el kilometer 4. Pero na fin, ya decidi la agencia para konsentraya lang na original ruta, aver para hindi mas sila ay manselyama back to zero. Amediante con este, ya abre al congresista del Distrito 1, Celso Lobregat, quien presente durante el diálogo, kay hindi pa enseguidas pwede continua con el proyecto na lugar por causa con kwantos mga konsiderasyon. Due tayo lang necesita man survey, so anda sila, if not tomorrow, the next week, so then they will decide. Actually, the one that will decide this is really DPWH. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.